Pues yo represento a la cuarta universidad jesuita de este panel. Así que voy a abstenerme de hablar de la política y la estructura de nuestra universidad en materia de responsabilidad social, porque ya Juan Ignacio, Matilde y Juan Manuel lo han hecho maravillosamente bien. Me voy a concretar únicamente entonces a compartir cómo operacionalizamos esa política y esa estructura, ¿no? Les voy a poner un proyecto que es nuevo, novedoso, tiene apenas 3 años en la universidad y lo hizo el Instituto de Investigación de Danza y el Movimiento con el fin de poder rescatar de alguna manera el dinamismo, el positivismo, la cohesión de grupo de aquellos pueblos y comunidades que han sido realmente muy afectados en un país tan bonito pero tan golpeado como lo es Guatemala. Veamos. Quizás podemos ponerle un poco de volumen. Gracias. Técnicos. Bueno, esperamos que Dania nos invite el próximo año y lo hacemos todos juntos aquí, ¿les parece? Bien. La Universidad Rafael Landívar se caracteriza, la responsabilidad social en nuestra universidad se caracteriza porque primero está íntimamente vinculada con la academia. La base fundamental de la propuesta landivariana articula transversalmente la responsabilidad social a los procesos de formación profesional de cada disciplina y se constituye como una estrategia pedagógica para la formación integral y de valores.
mediante la aplicación del conocimiento en contextos sociales reales y diversos, se construyen en los alumnos competencias y actitudes que fortalecen la solidaridad, la ética, la actitud crítica y la proactividad. La segunda característica es que tiene una orientación profundamente ignaciana. ¿Qué quiere decir eso? Que la pedagogía ignaciana no es tanto un método cuanto un espíritu, un enfoque sobre la realidad derivado de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Estos proporcionan una visión sobre las grandes realidades humanas, como el sentido de la vida, la relación con Dios y con los demás, y el uso y sentido de los bienes materiales, así como el manejo de la propia libertad. Los ejercicios espirituales proporcionan unos principios básicos que luego se transforman en actitudes educativas y, en último, pueden considerarse como una estrategia pedagógica. La tercera característica es que está centrado en la dignidad y el cuidado de las personas. Como parte de los criterios que posee toda universidad católica, la responsabilidad social se asume como un proceso desde el significado de la persona humana, su libertad, su dignidad, su sentido de responsabilidad y su apertura a la trascendencia, profundizando con estudios apropiados cómo impacta en ellas los problemas macroambientales del país, la tecnología moderna, los medios de la comunicación social y las instituciones, así como el conjunto de características de una cultura moderna en la que estamos inmersos. Junto a la importancia de resguardar la excelencia del saber, se busca que los estudiantes y toda la comunidad landivariana universitaria estén comprometidos con los valores sociales para que puedan ver en sus estudios la posibilidad de convertirse en hombres y mujeres para los demás. Y la última característica es que es un asunto y un compromiso de todos. La responsabilidad social en nuestra universidad es asumida y entendida como una cuestión de identidad y esencia institucional. Y como tal, le compete a todas las instancias y niveles, los cuales deben ponerse a disposición de servicio para asegurar la coherencia institucional. Desde la universidad participan docentes, investigadores, los alumnos, el personal técnico, las autoridades y los funcionarios, tanto académicos como administrativos. Todo el sistema universitario contribuye desde sus capacidades y características propias al mejoramiento de las condiciones de vida de los guatemaltecos. Y todas estas características es lo que nosotros le llamamos excelencia landivariana. Como bien decía Matilde, nosotros en la red AUSJAL, la red de universidades jesuitas de Latinoamérica, evaluamos nuestro desarrollo a través de 5 impactos. Yo quisiera compartir así muy brevemente cómo es que cada uno de estos impactos nos ha llevado a tener una responsabilidad social que se convierte en un estilo de vida para el guatemalteco. En el impacto educativo, la universidad tiene un impacto sobre la formación de los estudiantes. Hemos avanzado en el proceso de incorporar gradualmente la responsabilidad social universitaria al pensum de estudios, entendiéndolo como un proceso que abarca 3 fases: la estructuración, la implementación y la institucionalización. El impacto cognitivo lo consideramos a través de los 12 institutos de investigación con los que contamos, procurando para ello una gestión responsable de desarrollo humano sustentable de la comunidad a la que formamos parte. A través de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección, se incide a nivel nacional, participando en espacios que demandan el aporte crítico y ético del sector académico. El impacto político y social de estas acciones en la dinámica nacional es considerada una importante contribución para la construcción de un proyecto de nación y como ejemplo de la función social del perfil que tienen todos los egresados en Landívar.
El impacto social es quizás de los impactos más fuertes que hemos trabajado. Iniciamos primero con la expansión de la oferta educativa al interior del país. A través de 10 campus regionales y sedes, la universidad busca desarrollar un concepto universitario con un perfil propio para cada región, que tenga capacidad de incidir en el levantamiento de modelos de desarrollo sostenibles en las regiones de Guatemala, contribuyendo en la ejecución de los acuerdos de paz y participando en la construcción de un país que es multiétnico, multicultural y multibilingüe. La población estudiantil del sistema universitario Landívar lo conforman más de 27 mil estudiantes, de los cuales el 50% son parte de este gran proyecto de desarrollo social. Otro programa muy fuerte que tenemos son los programas de asistencia económica. Actualmente la universidad aporta más de 4 millones de dólares anuales a la formación superior del país, apoyando con esto a más de 4.500 estudiantes, que equivale al 18% del total de nuestra población estudiantil, a través de diferentes programas de becas. Uno muy novedoso también que tiene ya 5 años de estar funcionando, es lo que se conoce como el programa de becas Loyola, en el cual a la fecha cuenta con 700 estudiantes que son líderes y que provienen de los colegios cuyo carisma se identifica con Landívar. Apostamos por un conjunto nuclear y pequeño de jóvenes bien estructurado y bien formado para conducirlos de manera muy cercana y muy estratégica, con un especial perfil de trayectoria social que cada uno ha desarrollado desde el colegio. Estos jóvenes cumplen con el objetivo universitario de formar una nueva generación de líderes para el cambio del país. Participan paralelamente a su profesión, a su formación profesional, de una formación integral especializada con el fin de que continúe movilizando la universidad en su misión y en sus objetivos. Otro programa de estos muy exitoso es lo que se conoce como el programa Edumaya, el cual desarrollamos a través, con la ayuda también del Estado, con la ayuda de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos y instituciones como KfW de Alemania. En este programa de becas, mujeres y hombres indígenas han tenido acceso a estudios universitarios y a graduarse de la universidad en una variedad de programas, tanto de pregrado como de posgrado. La Universidad Rafael Landívar ha ofrecido este programa tanto en el campus central de la ciudad de Guatemala como en el interior del país, y facilita el acceso a candidatos provenientes de comunidades afectadas por el conflicto armado, así como de los retornados y los desplazados del país. Las carreras a las que optan los becados conforman una amplia gama, pero se da énfasis a aquellas carreras que son destinadas a formar recursos humanos que son necesarios para el cumplimiento de los acuerdos de paz. Se ha dado especial importancia a aquellos que están relacionados con las lenguas y cultura indígena, la educación bilingüe y la cultura intercultural, la administración de la justicia, la salud y otros aspectos orientados al desarrollo integral de profesionales indígenas. Los becados cuentan desde un principio con el acompañamiento de orientadores que les apoyan en su vida universitaria. Y de este programa hemos graduado ya a más de 850 universitarios indígenas. En el impacto de funcionamiento organizacional, pues aquí este impacto parte del reconocimiento de las huellas que la universidad deja en la comunidad universitaria. Se pretende fortalecer la capacidad institucional para generar un ambiente favorable a la inclusión, promover la participación y la mejora continua en coherencia con los principios institucionales y la identidad ignaciana. Desde la Vicerrectoría de Integración Universitaria, la cual pues estoy representando, se va formando no solamente el pensamiento, sino también los afectos,
La experimentación es la base de nuestra pedagogía. Como pudimos ver en el video, la experimentación del cuerpo, que nos acerca con los demás, la experimentación de la propia persona, la experimentación de Dios, que desde lo más íntimo de nuestro ser, y la experimentación de nuestra vocación de liderazgo por medio de experiencias reales, vivenciales, especialmente con los más pobres. Y el impacto ambiental, que pues también no lo podemos dejar atrás. La Universidad Rafael Landívar declara su firme propósito de contribuir a forjar relaciones más armónicas ante la sociedad y la naturaleza, para lo cual impulsa acciones a diferente nivel y escala. Apegado a este propósito y con la determinación de predicar con el ejemplo, pues junto con el Instituto de Recursos Humanos y Ambiente, impulsamos la iniciativa que hoy llamamos Campus Sustentables, en el cual trabajamos cuatro proyectos que son el agua, la energía, la atmósfera y la vegetación. Aspiramos entonces a que el campus universitario se constituya un espacio de gestión socioambiental ejemplar para la sociedad guatemalteca. Podemos decir, pues quisiera compartir, lástima el tiempo, pero la Universidad Rafael Landívar, a través de estos ejemplos, tenemos la posición privilegiada de realmente cambiar la calidad de vida de los guatemaltecos. En frases de nuestro rector, el padre Rolando Alvarado, no pretendemos ser la mejor universidad del país, pero sí la mejor universidad para el país. Muchas gracias.